Hello, teacher. How are you? Very well. We are from the TV show CCC. No, Manzano. Manzano is late because of us. Yes, it doesn't matter, okay? We came to make the justification for this lazy bum. Go sit down. Do your exam. Good luck, little ones. Ya vamos a hacer. Vamos al apoyo y ya nos vemos allá. Ya nos vemos allá. Harás bien el examen, ¿no? ¡Yeah, que Bolívar! ¡Yeah, que Bolívar! ¡Corazón Bolívar! ¡Corazón Bolívar! ¡Patrón Bolívar! ¡Patrón Bolívar! ¡Tres gracias por el Bolívar! ¡Gran, gran, gran Bolívar! ¡Bolívar! ¡Gran! ¡Bolívar! ¡Gran! ¡Bolívar! ¡Gran, gran, 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 gran! Ya volvimos dejándole a su nieto, ya quedó dando la prueba, ya la, digamos, hay ahora encomendarse, ¿hay alguna capilla por aquí? Sí. Sí, para encomendarse a los santos, porque no le vi así como ya, muchas ganas. Ya, bueno, entonces, ¿qué es lo mejor que tiene su local? Lo mejor de su local, las cortinas. Ah, las cortinas de toda clase. Sí. Sí. ¿Y qué es ya? ¿Qué es lo que usted más ofrece al público? ¿Qué es lo que más sale? Las cortinas. Cualquiera. Todas. ¿No tiene persianas? No, persianas no tengo. Solo esto no tengo. No, solo por saber. Sí. Ya te sabemos del horario de atención. Igual te sabemos del nombre local. Ya tenemos. ¿Nos dejan entonces nosotros hacer el comercial? Bueno. Ya, en nuestras manos. Ya, démosle, ven. ¿Cómo se llama usted? Mi mami, Miriam. Miriam. ¿Y usted es la heredera de aquí, ¿no es cierto? Sí. Instalamos. Todo. Todo. Ya. Con tubos y todo. Visillos. Visillos, telas pesadas. Telas pesadas que son muy antipáticas, pesada, como este programa. Tela pesada es, sí. Curriel. Esta tipo. ¿Tipo qué es esa? Tipo árabe. ¿Ah? Para todos los gustos. Para shawarma. ¿Tipo nombre especial ese tipo de cortina? ¿Los nombres tienen nombres o no? No, son. Son deme esta y deme este otro. Claro. ¿Esa es de dormitorio o de sala? De sala puede ser. Ya. También acá de dormitorio más. Pero si perjudica la sala ya se convierte en dormitorio. Depende de dónde perjudique. ¿Cuál es el centro comercial? Centro comercial artesanal, es aquí. Centro comercial artesanal. Entonces vamos subiendo. Acá plaza, mercado, centro comercial. Claro, ya. Ahora sí, démosle. Ya. ¿Qué es? ¿Ya volviste? ¡Tan rápido! Sí. Me han pasado 10 minutos. ¿Diste el examen o no? Sí. Wow. Mentiroso. ¿Qué pusiste? I don't know. ¿Lo fácil o difícil? Fácil. Sí. ¿Pasas o no pasas? Claro. ¿Quién le creyó? Nadie. No importa, porque si no pasa, tiene otro problema. No. Sí. Denle en otro chance. Otro chance. Bueno, ahora sí nos vas a ayudar a bajar tres cortinas de bajándome. Agradeciendo infinitamente a Bele Bele por haber venido al local de mi ñaña y espero que sigan en su programa lo más mejor que sea como lo siguen haciendo. Wow. Muchas gracias de mi parte y a todos ustedes, éxitos, gracias. Una vez más, nosotros ya a mi hijo le fueron a ver en aeropuerto en diciembre, ya parece que ya nos conocen, ya somos ya muy famosos. Agradeciéndole infinitamente por haber venido acá donde mi suegra hace la propaganda de las cortinas. Espero que el programa siga adelante y muchos éxitos y que Dios siempre les guíe y les bendiga y por un buen camino. Gracias, Dios. Buenos días. Buenos días con todos los que están aquí presentes. Yo les agradezco que hayan venido aquí al Centro Comercial Artesanal por la entrevista de mi querida amiga, la señora Michita Manzano. Es una linda persona de aquí. Ah, ¿no son amigas de juerga antes? No. De todo, ¿no? De todos los negocios de aquí. Yo les agradezco que vengan por todo el Centro Comercial Artesanal, pero yo sí les agradezco de todo corazón por la familia Manzano. Ya, muchas gracias. Dios le pague. Que les invitamos en primer lugar que nos visite a este centro comercial. ¿Dónde en segundo lugar, que compre. Sí, que ¿dónde nos queda, apoye. ¿Dónde queda el celular?
Este centro comercial y artesanal está ubicado en el centro de Ambato, ¿no? En la calle Juan Benigno Vela y Mariano Egues. Pues tenemos de toda clase de mercadería, ¿no? Tenemos como CDs, cortinas, tenemos correas, de toda clase de mercadería. Calzoncillos, calzoncillos. De todo. CDs, piratas, no piratas. De todo también, sí. Pues les agradezco bastante por haber venido a este centro comercial. Gracias. Me gusta, me gusta. Aquí estamos en Ambato para servirles también. Este es un centro comercial que también tenemos la segunda planta que es de comidas. Ya. Tenemos comida costeña, comida serrana. Y vengan a visitarnos, que aquí les esperamos, aunque sea con cualquier cosita. ¡Bueno! Ahí me animó. Ahí me animó con cualquier cosita. Yo vendo relojes, mochilas, gorras, antenas, wow, accesorios de celulares. También arreglo relojes, arreglo celulares. Que venga, yo daño, arreglo nuevamente, la arreglo. Que señores, ciudadanías, señores ecuatorianos, venga. Aquí vendemos barato, aquí toda clase de mercadería. Venga, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Yo para servir a usted, yo se llamo Antonio Cepeda. Yo tengo... Antonio Cepeda, John Secada. Yo tengo local 93, aquí ladito de Páez, señor. Ya, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, don Antonio, que estoy bien. Gracias, hasta luego. ¿Alguien más? ¿Y este es el local 87? Sí. O sea, sí, ahí por lo menos... 86 más. Pero ya vamos. ¿Qué? No, ya vamos. Miremos a las cosas.